tal? Sean bienvenidos a la presente emisión informativa de NBTV a través de la señal de Somos Televisión. Soy Enrique Suárez y desde ya estamos listos para llevarles las informaciones más destacadas hasta este momento de hoy, viernes 10 de febrero del año 2017. Iniciamos ingresando a la www.noticiasbarquisimeto.com. www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente que reseña a esta hora. Rectora Tania D'Amelio, elecciones están paralizadas por renovación de partidos políticos. Delcy Rodríguez rechazó reunión de Julio Borges en Brasil, usurpador de funciones, lo llamó. En otras informaciones, alzados, estudiantes de un liceo de la Ruega Sur de Barquisimeto quieren sacar a la fuerza a la directora. Más fotos, fotografías que puede ver ingresando al primer periódico digital del Centro Occidente, www.noticiasbarquisimeto.com. Luis Dorante seguirá al frente de Cardenales de Lara para la temporada 2017-2018. Descúbralo ingresando a la www.noticiasbarquisimeto.com. En materia destacadas tenemos choques, son los accidentes más comunes en Barquisimeto. Venezuela quiere rescatar la institucionalidad del Mercosur. Leche en polvo apareció con nuevo precio, más fotos. En otras informaciones destacadas, el origami estimula la destreza de los niños. Intentó robarse un transformador y acabó muerto. Rafael Dudamel, Venezuela es de talla mundialista, más videos. En otras informaciones de la www.noticiasbarquisimeto.com, en farándula, Anaí no sabe si regresará a la música. En internacionales, China, Venezuela está pagando sin retrasos sus deudas. Papa Francisco, la mujer es la armonía en el mundo. Mantienen bloqueado decreto antiinmigratorio de Trump. Delcy Rodríguez rechazó reunión de Julio Borges en Brasil. Usurpador de funciones, lo llamó. Recordemos, los voceros del gobierno nacional también, Diosdado Cabello, señalaban que Julio Borges, el actual presidente de la Asamblea Nacional, se encuentra usurpando funciones, pues a juicio de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional se encuentra en desacato. Vamos de inmediato a ingresar a la www.globovision.com, www.globovision.com, que reseña a esta hora. D'Amelio, regionales están interrumpidas hasta que finalice la renovación. El próximo sábado 18 de febrero, de acuerdo con el cronograma aprobado este martes por el Consejo Nacional Electoral, se inicia el proceso de renovación de nóminas de las organizaciones con fines políticos. En otras informaciones destacadas, Torrealba, reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática está en marcha. Cancilleres de Venezuela y Omán evaluaron acuerdos de recorte petrolero. Ortega, poderes del Estado deben hacer que la Asamblea Nacional acate la Constitución. En otras informaciones destacadas, Irak solicita a Trump retirarlo del decreto migratorio. Trump, decisión judicial contra veto migratorio es vergonzosa. Línea 3 del Metro de Caracas presenta retraso en su servicio comercial. En otras informaciones destacadas tenemos Perú. Ofrece recompensa a quien ayude a capturar al expresidente Toledo. El exgobernante se encontraba en Francia hace unos días, pero ahora su paradero es desconocido. En otras informaciones destacadas, Blanco, lo que está haciendo el CNE es inaudito e ilegal. El diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Richard Blanco, criticó las condiciones del proceso para la legalización de los partidos al considerar que las mismas violan la Constitución. En otras informaciones, España espera que Venezuela acepte nuevo embajador en Caracas. Jesús Silva llegaría en sustitución de Antonio Pérez Hernández, quien ocuparía ahora la dirección general de Iberoamérica. Nosotros a esta hora avanzamos con información en materia nacional, y es que el presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó un encuentro con la juventud del país, donde instruyó a todos los bancos del Estado a dedicar un 30% de sus carteras de crédito al programa Soy Joven. Quiero darle una orden muy clara a todos los bancos del Estado, que son los más poderosos del país, a todos los fondos de financiamiento del Estado, que se debe dedicar por lo menos el 30% de las carteras de crédito al programa Soy Joven, para elevar los créditos a miles de muchachos y muchachas para emprendimientos económicos, productivos, de desarrollo individual, cooperativo, colectivo, de las distintas modalidades que pueda haber. Primera decisión de la tarde de hoy.
Por su parte, el presidente de Fedeindustria, Orlando Camacho, calificó como positiva la iniciativa del Ejecutivo Nacional de impulsar la participación de los jóvenes en la producción de bienes y servicios en el país por intermedio del programa Soy Joven. Primero hay que reconocer y agradecer al presidente Nicolás Maduro de esa iniciativa. Soy Joven, ese programa de la banca pública, permite, partiendo de que Venezuela es un país de jóvenes, un país de venezolanos jóvenes y adolescentes y universitarios, puedan estos jóvenes participar del hecho productivo con emprendimientos, con iniciativas que permitan elevar la producción, explotar esa capacidad de conocimiento y lograr productos que puedan ir a los anaqueles o productos intermedios que se puedan llevar a los clubs. Es positivo esta medida, los bancos sí tienen esa capacidad y partiendo de una gran población de jóvenes en Venezuela. El programa Soy Joven puede ir, Soy Joven con manufactura, Soy Joven con alimentos, Soy Joven con educación. El programa es también con las edades. Va con la edad, pero también va a los rubros y a los motores de la agenda económica bolivariana. Seguimos en materia nacional y es que la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio, señaló que el proceso de convocatoria a elecciones regionales queda interrumpido hasta tanto no finalice la renovación de los partidos políticos. La sentencia del 21 de octubre señala que los partidos que no se legitimen, la norma señala que se debe ir a un proceso de renovación. En este momento está interrumpido el proceso de la convocatoria a elecciones regionales hasta tanto el proceso de renovación no concluya, porque no puedes violar los derechos de estas organizaciones que quieren postularse en los procesos. En otras informaciones, sin embargo, aseguró que las regionales se mantienen en los temas del poder electoral. Un comité técnico sigue su curso con la Junta Nacional que lleva el proceso, pero quiero decir que hay que legitimar estas organizaciones. Tampoco puedes ir a ciegas. Si decides no ir, tienes que terminar este proceso y cancelar esa organización. En junio se conocería la renovación. Avanzamos con portales. Petróleo venezolano bajó 0.17 centavos y cerró la semana en 45.68 dólares por barril. Venezuela y Dominica potenciarán creación de ruta naviera para generar nuevas fuentes de divisa. Perú ofreció una recompensa de 30 mil dólares para dar con el paradero del expresidente Toledo. En otras informaciones destacadas, Venezuela y Omán evalúan cumplimiento del recorte petrolero para estabilizar el mercado. Sexta OPEP tuvo un alza de 63 centavos y se cotiza en 52.76 dólares por barril. Interrumpen la convocatoria para las regionales hasta que concluya el proceso de renovación. Momento de hacer nuestra primera pausa. En breve más de la presente emisión informativa de NVTV. No se aparten.